Muy buenas tardes, comunidad universitaria. Bienvenidos sean a otro programa de Juegos y Deportes del Mundo. Yo soy Neftali Zamora, soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario y es para mí un gusto estar con ustedes otra vez eh, este martes para hablar de lo que nos gusta de deportes, de deportes que no conocemos, de deportes eh, nuevos, de deportes que, al igual y nunca habíamos escuchado hablar de ellos, pero nos vamos a enterar y vamos a saber. Cómo se juegan, cómo se comen con nuestros invitados. Y bueno, antes de presentarlos, me gustaría eh, invitarlos para que compartan, den like, ya saben, escriban su comentario, su pregunta. Si ustedes ya saben qué es el Ultimate, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, pues coméntenlo ahí. Si no saben, pues pregunten sus dudas, sus comentarios, qué es eso. Y. Para empezar, eh, voy a presentarles a Marcela Trejo Clemente. Ella es exalumna del CSH Sur, es egresada de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, maestrante en Cultura Física y Deporte por la Universidad Contemporánea de las Américas. Ella ha participado en, en torneos eh, selectionals en Texas, es correcto, <laughs> US. en Estados Unidos en 2018. Eh, también en el World Masters Ultimate Championships en Manitoba, en Canadá, también en ese año. Eh, es presidenta de la Asociación de Ultimate de la UNAM y secretaria general de la Federación Mexicana de Disco Volador. También, por supuesto, es entrenadora del equipo representativo del Ultimate de la UNAM y, bueno, colabora eh, en la jefatura de la promoción deportiva como responsable del taller de disco volador en, eh, eso es en las islas, pero bueno, eso les comentaremos más al rato. <laughs> Marce, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Hola, Nefta. Hola a todos los que nos ven por Facebook. Gracias por invitarnos. Estoy gracias. Ah. Eso, eh, gracias, gracias a ti, Marce, por estar con nosotros. Y bueno, también está eh, a su lado Daniel Aguilar López, eh, él estudió Ingeniería Mecánica en la Facultad de Ingeniería eh, de la UNAM, especialidad en ahorro y uso eficiente de la energía, y actualmente está terminando la maestría en energía en el posgrado de Ingeniería de la UNAM. También eh, ha participado en el torneo eh, Sectionals en Texas, en Estados Unidos, en 2017. Eh, el apoyo como entrenador en el World Masters Ultimate Championships, también en Manitoba, en Canadá, en 2018. Y bueno, es presidente de la Asociación de Ultimate de la UNAM, también entrenador del equipo representativo. Y bueno, ha participado en diversos torneos universitarios, regionales y nacionales. Dani, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Igual también, muchísimo gusto de estar aquí y de compartir un poco de nuestro deporte a las demás personas. Muchas gracias, gracias por compartirnoslo, Dani. Y bueno, eh, está con nosotros también Inari Sosa, ella es egresada de biología en la Facultad de Ciencias, eh, maestra en ciencias biológicas por la UNAM, estudiante del doctorado en la Universidad de British Columbia, y bueno, es parte de la primera generación de Pumas y Ultimate UNAM, entonces ella estuvo ahí en el inicio, nos va a contar todo eso, eh, jugadora también del torneo Sectionals en Estados Unidos en 2017, capitana del... Eh, de Espíritu de Juego de Pumas UNAM de 2016 a 2019, que ustedes se preguntarán qué es Capitana de Espíritu de Juego. Bueno, lo vamos a averiguar. Eh, primer lugar en Juegos Interuniversitarios en 2014. Y bueno, eh, también ha participado en torneos regionales y nacionales a lo largo de su carrera. Eh, Inari, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Eh, pues sí, un gusto estar aquí también. Muchas gracias, gracias. Y eh, también está con nosotros Leonardo Flores. Él es estudiante de Química Farmacéutica Biológica en la Facultad de Química. Eh, entre sus logros está el tercer lugar en el torneo de eh, Go Ultimate, en el último Fest en 2019, seleccionado para participar en el torneo de la Eterna Primavera en 2020 en Colombia. Eh, segundo lugar eh, del torneo de Pumas Online que también nos van a contar todo sobre eso tercer lugar del reto Puma Fit 2020 que apenas acaba de, de terminar el de este año y bueno, disco de oro al máximo goleador de Pum Action muy bien, es un gran, unos grandes méritos Leonardo, bienvenido muchísimas gracias Nefta a ti y a la invitación para promover el deporte que tanto amamos no, pues a ustedes a ustedes porque nos van a contar todo sobre este bello deporte y bueno Comencemos por el principio. ¿Cómo nace el Ultimate? ¿De dónde viene? Eh, cuéntenoslo todo. ¿Quién dice eh, yo? Bueno, digo, yo digo yo. <laughs> eh, este, bueno, antes de comenzar con nuestro deporte, eh, queremos hablar del implemento que es el frisbee. De hecho, muchos deportes surgen del frisbee y el frisbee ha tenido varias adaptaciones para diferentes deportes. En nuestro caso, eh, pues el disco es de 175 gramos de plástico y con ese se, se juega, es el disco oficial. Sin embargo, pues la, el nacimiento del frisbee se remonta a una compañía de pies, que era Frisbee Pie Company, por los años 20. Uh -huh. eh, bueno, 1861 es cuando se, se forma esta compañía, empezó siendo una compañía muy, muy local. Y después de eso eh, empezaron pues a venderse cada vez un poco más los pies, empezó a expandirse un poquito la empresa y empezó a tener estas carretas en donde iban a diferentes ciudades a entregar los pies famosos, ¿no? Eh, Frisbee es el apellido del de dueño de esta empresa. Después de eso, eh, pues empiezan... Eh, a, a, pues aquí está una imagen, si pueden ver, pues de, de los pies de cómo lo cocinaban y la base en donde estaba ese pie, pues era una base de baquelita, la cual no, esta era de como de metal, de metal, o sea sí, de metal, sí, sí. ah perdón, de metal y este y bueno pues tenía ahí grabado en la base pues el nombre de la compañía que era Frisbee sí. y este esta pues los jóvenes después de terminarse el pay en las escuelas y demás, pues decían, ¿qué podemos hacer con este claro. plato, no? ¿Lo tiramos o qué hacemos? Y a alguien se le ocurrió, pues, oye, te lo voy a lanzar. Y se empezaron a lanzar el disco y así, y pues salió la palabra frisbee porque justo pues venía en el, en el plato, ¿no? Entonces eh, nació la palabra frisbee y ya luego más adelante un pionero que es este Walter Frederick Morrison, Dijo, oye, veo que pues, es muy popular entre los jóvenes que se están lanzando estas bases de, de PAY. ¿Por qué no hacer un, un juguete que puedan estarse lanzando y que sea, sobre todo, más este, seguro y que no se rompiera tan fácil? Porque esta base de PAY, pues, llegaba a doblar, a romper y, pues, ya terminaba su uso muy pronto fue que empezó a sacar varios diseños del disco, eh, lo fue perfeccionando, mejorando, buscando que fuera más aerodinámico y salen estos primeros diseños. De hecho, ahí encontramos una de las patentes de, ese primer, de esos primeros discos, ahí por Walter Frederick Morrison. Y pues más adelante, eh, Walter Frederick Morrison pues, decide eh, vender su invento, su idea a la empresa Guamo, que vemos ahí en la imagen arriba a la izquierda. Guamo era una empresa que se dedicaba a hacer juguetes y pues vieron que pues era interesante, que a la gente le gustaba el lanzar el disco en el parque o en la playa y, y pues que se pasaban horas y horas de diversión en esto. Le encargaron a otra persona que es Ed Hedrick. El mejorar ahora el diseño del disco para ser más duradero, meter nuevos materiales y demás. Y así fue como empezó a adaptarse el, o hacerse el molde del disco que actualmente conocemos y que utilizamos en nuestro deporte, ¿no? Eh, el cual, pues ya nos permite hacer lanzamientos a mayor distancia, que el agarre sea más cómodo. Y demás, y ahí, por ejemplo, está la patente de Ed Hedrick, ya es otro diseño de disco que es el que es muy, muy parecido o, o muy la base ¿no? ajá, al disco que tenemos actualmente. Dentro de otros deportes que, bueno, igual podemos platicar ya más adelante, es como el disc golf y aquí, este, de hecho, en la UNAM ya tenemos canastas de disc golf, ya estamos <laughs> ansiosos de okay. poder sacarlas. De hecho, es ya otra modalidad, digamos. Exacto, ya las sacamos el viernes. Eh, ya los les daremos la invitación Gracias. como tal pero también eh, se dedicó a hacer a buscar otros deportes que hacer con estos discos de hecho el, el disc golf fue, surgió todavía un poco antes que lo que es el ultimate eh, dentro de los pues, datos curiosos como mencioné ahí pues era de pues que se vendían toneladas y toneladas de pies o sea realmente eh, no, no era es, un negocio eh, loco exacto ¿no? o sea no era no era una broma esa empresa o sea era muy, muy, muy conocida en Estados Unidos. Llegaba a todos Unidos. lados, Estados Exactamente. Unidos. Exactamente, sí, sí, sí. Vendían muchísimos este pies. La otra Oye, y hay, es... Y hay, perdón, perdón que te interrumpa, Dani. Confeita. Hay como una... Eh, vemos que a veces en muchos deportes hay como antecedentes, ¿no? ¿Hay algún antecedente así en la prehistoria de que se aventaran <laughs> discos de hueso o algo así? ¿Hay algo así o, o no hasta que llegaron los pies, los platos? Pues, pues de hecho, sí. Eh, no se tiene como una fecha exacta, pero sí se han encontrado pinturas rupestres donde se ve que se lanzaban como rocas aplanadas. ¿De verdad? ¡Guau! Wow, yo lo decía de broma, ajá. Entonces, <risa> <risa> sí. Pero como no hay una fecha exacta que nos remita, claro. pues no lo dejan como tal como un dato, ¿no? Y le atribuyen el nacimiento del frisbee justo a esto de las bases de los pais pero Exacto. sí sí hay esa onda de hecho de Rupestre. hecho podríamos decir que tal vez eh, pues un el, el padre tal vez o de ahí podría ser de pues uno de los deportes olímpicos que ya tienen mucho tiempo pues sería el lanzamiento de disco no se claro. podría llegar a pensar digo este es tiene algunas cuestiones distintas pero al final pues es un disco y es lanzarlo no entonces podría uh -huh. ser Sí, también, del, si hay, de, desde, sí de, también de grecia entonces no podría ser inclusive, sí. Ya como último dato curioso es que tanto era el, pues, la verdad es que en el ultimate o, o lanzar el disco, si alguien ha tenido la experiencia de lanzarlo, pues es una experiencia nueva porque realmente el tener como la posibilidad de lanzar el disco con viento, sin viento, dándole efectos y demás, es, es muy padre, muy bonito, ¿no? Y Ed Hedrick, que fue uno de los que estuvo mejorando el diseño del disco. Él dijo: cuando yo muera quiero que mis cenizas las usen para hacer discos y estén wow. en los discos y esos discos se los regalen a personas eh, cercanas para que las tengan ahí y esos discos siguen ahí. Oh, qué bonito. Sí, de hecho hay uno en el museo en el de Memorial. Disc Golf eh, que fue dedicado y fue ahí también vendieron algunos de estos discos para crearlo, entonces está. Hay datos muy Me curiosos. parece muy bonito. Yo creo que muchos lo encontrarán aterrorizante, pero <laughs> sí, me, parece, uy. Me, parece, me parece muy padre. Y bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo llega eh, en Estados Unidos? Surge, como nos comentan. ¿Y cómo llega este deporte a, a México? ¿Nos pueden comentar un poco de eso? Pues mira, eh, cuando surge en Estados Unidos, surge también en una universidad. Eh, y acá, pues... Eh, siempre hay gente entusiasta que se apasiona con algo y quiere compartirlo. Entonces, como estas personas, pues hubo, hubo muchísimas, ¿no? hubo Estuvo eh, Fernando Nájera, estuvo Ángel Álvarez, eh, Leti Lejarazu. Eh, uy, o sea, son, son bastantes, pero de, eh, podríamos decir que entre los más significativos... ...pues estuvo Fernando... ...ahí vemos a Ángel y el otro no sé... ...perdónenme, <laughs> si alguien sabe, lo conoce... ...escríbanos su <laughs> nombre... Eh, ...ellos empezaron justo... ...pues... Eh, ...por ahí de... ...1982... ...pues eh, se enfrentaron... ...a muchas situaciones porque no había... ...campos, no, pues nadie lo conocía... ...entonces uno le fue enseñando al otro... ...y así hicieron como... ...como su club de amigos... Y lo entrenaban en, en un espacio en el poniente de la ciudad, por allá por Bosques de las Lomas, en el Coloso, le llamaban, creo. Okay. Y pues ahí empezaron a jugar, empezaron a, a, a pues te digo, ¿no? Armar como grupitos. Eh, esa es la primera carta que emite la Federación Mundial, la World Flying Disc Federation o WFDF por sus siglas, a Fernando Nájera, que fue quien creó la primera asociación. De Ultimate en México, que fue la, la Medivo. Entonces, también Fernando Najera es el, el afortunado poseedor del primer permiso que extiende la universidad para Ultimate, o sea, que diga Ultimate, ¿no? Eh, él empezó sí. a hacer como todos, toda esta semillita, también estuvo sembrando esto en el Servicio Militar Nacional como una actividad quedaban allá los domingos, los sábados, ¿no? ¿Qué día es el? Los sábados. Los sábados. Y eh, también fue al Colegio Deportivo Israelita, o sea, estuvo también en la delegación Benito Juárez, lo metió como curso de verano. Okay, y okay. después este grupo de amigos, pues, empieza a armar porque se da cuenta que no solo es un lanzárselo, de hecho, empezaron jugándolo como, como fútbol, fútbol ¿sí? ajá, con las porterías y ahí anotaban, okay. ¿no? Y ahí, oh, qué emoción! pero conforme fueron avanzando en, en esta pasión y en este gusto, pues se fueron interesando más en, en estas cuestiones técnicas, en qué había, dónde más se jugaba, etcétera, y empezaron a darse cuenta que pues había una federación mundial, que había mundiales, que había panamericanos, que había muchísimas cosas, y se juntaron para hacer una selección y representar a México. Eh, si bien pues los inicios de todo no son como como siempre, a todo lo que daban, pues, se sí. encontraron con, con muchas situaciones, ¿no? Que, pues, no tenían apoyos, que eh, nadie conocía el deporte, etcétera, ¿no? E incluso en algún momento, pues, no pudieron ir como equipo y se unieron a un equipo brasileño para, pues, para no perder esa, pues, esa continuidad en los torneos. Wow. Fueron a Texas, fueron a este... ¿Dónde mm, pues, mm, más vamos. fueron los mundiales? Pues son ah, los pues, pioneros pues, realmente, sí, ¿no? Sí, de... sí. De hecho, si regresas tantito, dos, dos, arriba, hay una foto. Esa es la del servicio militar nacional. No, creo que abajo donde estaban tres personas son ah, como, sí. eh, exacto, son como de las tres personas que el de en medio es Fernando Najera, el de playera naranja es Ángel Álvarez. Y el guapote de la bandita <laughs> es Ulises, que también él, en el Estado de México, junto con David eh, Estrada, se han dedicado, pues, a hacer crecer el deporte. Entonces, está, tal, pues, eh? ahí tenían 15 años. Ay, no, no tanto, pero, pero Qué sí. Qué maravilla, y siguen, chavo. entonces. Ajá, cada quien ahí sí, haciendo... es, es, es algo bonito del Ultimate, que la verdad te permite, si tú quieres, digo, realmente todos los deportes, pero Ultimate también te permite que tú hasta que digas, yo ya no quiero jugar Ultimate, ya lo quiero dejar, lo hago, porque se puede jugar desde muy chicos hasta muy grandes, inclusive un mismo equipo puede tener una familia, de hecho hay familias que juegan Ultimate donde está el nieto, el sobrino, el primo, el tío, el abuelo, la abuela. El papá, porque, la mamá, ajá, los hijos. Porque realmente como es un deporte de no contacto y es un deporte muy bonito en cuanto al espíritu que más adelante platicaremos, pues permite esa convivencia bonita sana de alta, inclusive competencia, pero sobre todo, pues, de muchos valores. Sí, y que el chiste es, es, es como dicen, pues divertirse, ¿no? Al fin del cuenta, eh, les voy a poner un, un pequeño videíto, a ver, me dicen si lo, si lo pueden ver, por si ustedes no conocían el, el, el Ultimate, Creo que aquí se tapa un poquito. Puede ser más chiquito, a ver si se ve. ¿Ahí lo ven? No. Si no lo hago grande. Sí, pues nosotros, bueno, sí. sí lo vemos. A ver, voy a verlo. Creo que se va a tapar un poquillo, pero bueno. Vamos a compartirlo por si ustedes han vivido debajo de, de una roca. <laughs> Salgan de su roca y conozcan el último. Ay, <laughs> el Ahí para Ahí para que vean de qué se trata, de lo que se están perdiendo. Bueno, aquí vemos a una entrevistada. ¿Y qué tal? Uno pensaría que, que al igual y, y arrojarse un frisbee, como dices, como dicen al igual cuando somos niños, lo jugamos y es así como, podría pensar incluso que es muy sencillo, ¿no? Pero como todo en la vida, como todo deporte, pues me imagino que tiene su complejidad y es aquí donde quiero preguntarle a Leo, quiero preguntarles eh, cómo se juega, cómo se juega Leo y Nari. Vamos a entrar a esta, a esta discusión. A ver, ¿qué, qué, 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 ¿qué se tiene que hacer o qué? <laughs> si yo quiero entrar a jugar Ultimate. Leo. Pues mira, en sí el Ultimate es un deporte de 7 contra 7. Puede jugarse en rama femenil, varonil, incluso mixta. Para eso, como es 7, pues es un número impar. Se dividen en que en algunos momentos hay 4 hombres y 3 mujeres o en algunos otros momentos 4 mujeres y 3 hombres. Okay. Y en un principio... El Ultimate retoma elementos de muchos otros deportes. Me gustaría empezar con el campo. Es un campo muy parecido al de fútbol americano, que si lo ubicarás es pues, un, un rectángulo alargado y tiene justo las dos zonas de anotación que vemos en pantalla. En total son 100 metros, pero esos 100 metros ya incluyen las dos zonas de anotación de 18 metros a cada lado. Entonces, de juego efectivo, son 64 metros. Y respecto al campo de americano que mencionaba, pues es un poco más estrecho, son 37 metros de ancho. Así que la idea es para anotar un gol en Ultimate, tienes que atrapar un pase dentro de la zona de anotación que está defendiendo el equipo contrario. En ese sentido es un poco complicado porque a fuerzas tiene que ser un pase. No puedes entrar corriendo. Una vez que atrapas el disco, no puedes correr. Y ah, es una es la... zona muy amplia, ¿no? Bueno, entendería yo que es una zona muy amplia, ¿no? Pero, ¿cuál es la dificultad ahí, como dices? Aquí la dificultad es justo que una vez que atrapas el pase, y el, el disco, y estableces posesión en el campo, ya no te puedes mover de ahí, no puedes caminar, eso se olvida completamente. Supongamos que Inari atrapa el disco y me quiere lanzar el pase, pero por X, Y razón se mueve, ese pase no cuenta. Entonces Uy. se tiene que devolver a el disco INAR y, y otra, otro factor que, que se añade a esto es que tampoco te puedes tardar todo el tiempo del mundo en que quieras en soltar uh -huh. el disco. Vas okay. a tener a un rival, a un defensivo enfrente que te va a estar contando, contando uno, dos, tres, así hasta diez. Hasta diez y sí. en el momento en que si tú te tardas diez o más segundos y si tu rival cuenta de diez con la D ya es un cambio de posesión y si tú tenías el disco, ahora tu equipo ya lo pierde. Ya lo Entonces ahí sí tienes un poco más de, de presión. Ok. Oye, Nari, cuéntanos cómo, cómo se, eh, ya nos contó Leo, cómo se marcan los goles y cómo es esta dinámica del juego, ¿no? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo, cómo está esa cuestión? Bueno, sí, o sea, les cuento eso, pero primero eh, creo que es importante resaltar algo de las cosas más importantes del deporte, que es un sí. deporte auto o autorreferenciado. ¿Eso qué quiere decir? O sea, no hay un árbitro como la mayoría de las personas que hace algún deporte probablemente están acostumbrados y acostumbradas a que haya un árbitro que les diga lo que pasa. Ahora eh, leo, por ejemplo, les comentaba la otra persona es la que te cuenta. O sea, no tienes un árbitro, depende de la otra persona. Eh, el cumplimiento de las reglas, ¿no? El cumplimiento de las reglas es responsabilidad de cada uno de los jugadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, para contar, yo, si estoy contando, tengo que asegurarme de estar contando en el tiempo correcto, ¿no? Ni muy rápido, ni muy lento. Y, y, nadie, y nadie más está fuera para marcarlo. Solamente yo puedo decir, dije la, la D de 10 antes de que lanzaras el disco. Y la persona a la que se le hace el llamado, eh, lo puede aceptar o lo puede contestar y entonces digamos que se basa en el diálogo, en la comunicación y en el espíritu de juego que es eso, es voy a ser competitivo, voy a dar mi mejor esfuerzo, pero voy a respetar las reglas y todos estamos de común acuerdo que las reglas se deben de, de cumplir y que vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo porque las reglas se cumplan de la mejor manera y la forma más justa, ¿no? ¿Qué tal? Eso, Eso es bien interesante porque cuando somos niños, muchos jugamos así, ¿no? A nosotros nos, nos, eh, nos autoarbitramos y luego hay muchas broncas, <laughs> sí, o no, <laughs> depende, ¿no? Pero, por ejemplo, tú fuiste capitana de, de espíritu de juegos, algo que decíamos. ¿Y, ¿Y qué rol tiene, ahora que ya lo, lo, lo sacaste a, a colación, qué rol tiene la capitana de espíritu de juego? Pues, primero que nada, pues saber conocer las reglas a la perfección, entender incluso también el espíritu de la regla. Eh, por si surge alguna duda, alguna pregunta en el momento del juego, las personas que están haciendo el, la, el llamado puedan asesorarse con alguien que, que sepa, ¿no? No todos, a veces hay personas que acaban de empezar a jugar y pues eh, lógicamente no se han aprendido todas las reglas, entonces siempre pueden preguntar a un tercero eh, cuál, qué es lo que procede, ¿no? Y también lo mismo es, el otro rol sería pues hablar con tu equipo, comunicarte con tu equipo para asegurar que, y con el otro equipo también para asegurar que las reglas se estén cumpliendo, que si hay algún problema se, se atienda, ¿no? O sea, hay equipos que van a llegar y me dicen, ¿sabes qué? Tu equipo está jugando con mucho contacto, a nosotros no nos gusta el contacto, entonces tú puedes hablar con tu equipo y decir, oigan, por favor, ¿no? Eh, el otro equipo no quiere que haya contacto. Digo, el contacto no debería de ocurrir, pero a veces es incidental, a veces es inevitable. Pero entonces... <laughs> eh, exacto, ¿no? O sea, se, se decide de común acuerdo eh, ¿Qué, ¿Qué tanto vamos a evitar eh, chocar? Que entonces para eso, pues aunque el disco venga a una distancia que a lo mejor yo podría alcanzarlo, pero el riesgo es muy grande a chocar o a rozar a la otra persona, entonces dejo que lo atrapen, pero estás esperando que en la situación contraria, pues sea lo mismo, ¿no? Cuando tú claro. vas a recibir el disco, que te den algo de espacio para recibir si el plano ya no llegaron, ¿no? Oye, ¿qué pasa cuando en el deporte se caldean los ánimos que están así en el... En, en el calor del momento ahí que sucede? Pues hay varios, eh, digamos, mecanismos el más drástico es este, llamar un tiempo de espíritu uh -huh. eh, en el cual la idea es que los dos equipos, eh, se hace una pausa en el juego, los dos equipos hablan por su lado y luego se reúnen los dos equipos se hace un círculo y se habla, ¿no? y se trata de, de mediar en la situación, pero en general realmente depende pues mucho de, del autocontrol ¿no? y y, está, y para eso está tu equipo, para apoyarte si los ánimos se caldean, para llegar y decirte, oye, mira, cálmate, respira, eh, ya pasó, enfócate en el juego, ¿no? Porque idealmente un tiempo de espíritu es lo que marcarías, o sea, ya es el último, último recurso, ¿no? El, el último no tiene... Pero no se, se todos los de los dos equipos. Sí, 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 sí. Ah, wow. O sea, no solo un equipo hace su bolita, sino todos. No, exactamente. Cada equipo habla por su lado, pero luego se juntan porque el, chis, eh, el chiste, la idea es que se, bueno, se, se reintegre la paz, ¿no? O sea, se vuelva a hacer ah, un acuerdo, ah, que gane la, el juego amistoso, ¿no? O sea. Qué maravilla. Sí. Qué maravilla. Yo creo que por lo que me estás contando, y bueno, ya en, eh, aprovecho para hacer el, com el comercial, si no lo han escuchado, el podcast de Juego Limpio, donde Marce nos habla justo de este concepto. Eh, <laughs> Me imagino que, que toda la ONU y todos los políticos deberían practicar Ultimate y conocer este espíritu de juego que, eh, bueno, como como sabemos, el espíritu de juego va más allá de la cancha, ¿no? Va, va más allá del deporte eh, para aplicarlo. Entonces, es, es, es algo que me gusta mucho de este deporte y bueno, que es particular, ¿no? No sé si hay otro deporte que sea así. Me parece que hay una versión de, de rugby donde no rugby. hay árbitros, pero no estoy segura. ¿Qué eh, tal? Creo, pero. pero una, una maravilla. Eh. Y, y bueno, esta cuestión de la dinámica, la dinámica del juego, eh, cómo se pone en marcha y hasta cuánto cuánto tiempo dura, eh, cuándo acaba, acaba ¿cómo, cómo es esa esa cuestión. ¿Quién nos lo puede comentar? Leo, Irari, Dani, Marce. Mira, el partido puede durar ya sea o por límite de goles o por un tiempo establecido. Esto lo va a marcar el comité organizador del torneo o eh, los órganos que, que lo hagan. Lo normal es hacerlo a 15 goles o a 90 minutos. Eh, los goles siempre tienen que ser un número impar para que cuando lo partas a la mitad y lo redondees hacia arriba tengas los goles que se deben de marcar de un solo equipo para que, tenga, para que se termine la primera mitad. Por ejemplo, en el caso de que sean los 15 goles, pues 15 entre 2, pues 7.5, pero no puedes anotar medios goles, ¿estás de acuerdo? Así que lo redondeas para arriba y cuando un equipo marque 8 goles, se va a acabar la primera mitad. Desde eh, de fuera en eso, se comienza un partido, ya los 7 equipos están dentro de sus zonas de anotación. El equipo ofensivo puede estar pisando la línea que marca la zona de anotación, el defensivo no. Y el que va a hacer el saque es lo que conocemos como en este momento el equipo defensivo. También al saque le llamamos pull. Eh, el que tenga el disco, el jugador del equipo defensivo, lo levanta. Es la señal de que, ok, ya estamos listos, podemos comenzar el partido. Porque obvio, pues si los gritamos y eso de un lado del campo al otro no se va a escuchar, ¿no? Y el otro equipo, el equipo ofensivo, el que va a recibir el pool, eh, igual uno, uno de las personas levanta la mano y es su señal de, ok, ya vamos a comenzar este punto. A continuación, la persona que tenía el disco del equipo defensivo va a hacer el saque, el pool, tratando de dar un pase en resumen larguísimo, donde el disco llegue lo más lejos de su zona de anotación. Para qué? Para que en donde caiga el disco o donde el otro equipo, el equipo ofensivo lo atrape, ya comience el juego. Ok, como en el americano, ¿no? Perdón, sí, es algo parecido porque... a la patada de despeje, esas cosas. Okay, exacto. O despe... exacto, perfecto, perfecto. Pues una, una maravilla y voy a ponerles eh, justo un poco más de imágenes para que puedan puedan conocer al equipo, puedan seguir viendo cómo cómo, cómo se desarrolló y bueno. Eh, hablamos cómo surge, cómo llega a México y cómo llega a la UNAM, cómo llega a nuestra casa de estudios. De hecho, esa foto es del primer equipo, del primer, primer, primer equipo que, que hubo en la UNAM, que salió del primer interfacultades en 2014. Eh, el último tiene, digamos, dos, eh, dos etapas, un antes y un después. Eh, una, eh, y lo que marca esas etapas es la institucionalización o la oficialización del deporte en la universidad. Y justo este, este equipo tuvo el orgullo de ser el primer equipo reconocido por la universidad eh, en Ultimate, ¿no? Y devolverse el Ultimate por primera vez en, en la universidad, a pesar de que ya llevaba varios años, un deporte como eh, oferta hacia, hacia el estudiantado, ¿no? Y eh, de hecho, cuando llega, llega por Fernando Nájera en 1900. Eh, ay, se me okay, este, este personaje. 1993, 1996. Okay, desde los principios, wow. Ya, exacto, ya había Ultimate en la UNAM, sin embargo, pues no tuvieron la, la fortuna que tuvimos nosotros de que ya nos, nos acogiera la, la universidad y nos brindara su apoyo en, ese, en este sentido, ¿no? De ir a los torneos, de eh, ahorita, pues lo de las prácticas de campus, lo de los uniformes, tantas cosas que ahora no, nos da la universidad, eh, pues no tuvieron la fortuna, sin embargo, pues fueron abriendo este un poco el camino y cuando llegó la, la oficialización se les invitó al proyecto, sin embargo, pues no, no lo vieron viable para lo que querían hacer y pues declinaron la, la oferta y se volvieron un club, y eh, pues ni modo, ¿no? el Ultimate pues tuvo que empezar pues prácticamente de cero y de hecho la, el primer, eh, la primera participación femenil que tuvimos fue esta, nuestro primer nacional y, y en teoría pues la, la historia de los equipos nuevos en Ultimate dice que, que los equipos nuevos se van al sótano, todos los torneos quedan en el último lugar. que es la maldición? Sí, pues es maldición así literal y, y nosotros... Eh, en femenil, en nuestro primer torneo quedamos en quinto lugar y a partir de ahí siempre pasamos a, a los nacionales cuando ya se, insta, se instauraron los regionales entonces eh, pues fue muy bonito el ver como pues que llegara a esta etapa en la que una universidad reconocía a su equipo en ultimate porque creo que fuimos la primera que ha sido la que reconozca este deporte dentro de su oferta deportiva eh, hacia, hacia los chicos ¿no? Ya otras universidades que abrieron posteriormente actividades como extracurriculares, lo, lo tiene, no sé si actualmente todavía lo tenga la Ibero eh, Prepa. Eh, la universidad, una de las universidades que está ahorita en Yucatán, eh, Álvaro anda ya abriendo brecha, presidente de la asociación de, estatal de ese deporte allá. Eh, y creo que ahorita, pues también algunos techs ya están. Metiéndolo, uh -huh. Nuevo León también, entonces. Ya presencia ha, nacional. Sí, ha ido creciendo. Digo, ahorita, pues la pandemia no nos dio la oportunidad de poder vivir el primer evento con, de, con las universidades en, en disco volador, pero es última. <laughs> pero pues esperamos que ya con, pues, con el próximo año o, o con la partida de la pandemia, pues podamos vivir esta, esta oportunidad, ¿no? Totalmente. Oye, ahora que dices esto de Disco Volador y Ultimate, Frisbee, ¿por qué Ultimate? ¿Por qué se le dice Ultimate? Bueno, la verdad la historia es, es bastante bonita porque eh, el, bueno, el Ultimate nace en 1968, pero unos años antes ya habían como indicios del Ultimate. Y esto sucede con Joel Silver, que él va eh, a un campamento en verano. Y ahí en el campamento pues hay un, un chico que es como digamos el jefe de los dormi del dormitorio de los chicos, ¿no? Y los ve como bajoneados o como que no querían hacer amigos, sino muy cerrados cada quien por su lugar. Y él dijo, es que tengo que buscar una actividad en donde los reúna y en donde puedan convivir, ¿no? Y dejen como sus preocupaciones a un lado. Y entonces lleva un disco y les dice, vamos a jugar. Y empiezan... A jugar y demás, no son las mismas reglas que ya conocemos en el reglamento, habían algunas cosas distintas. De hecho, nuestro deporte ha pasado por varias transiciones en las que ha habido árbitro, pero eh, se ha descartado. Vuelve a haber árbitro y no, y ya, ahorita hay algunas figuras que son los Game Advisors, pero regresando a la palabra de Ultimate, es porque en un momento uno de los chicos que está jugando le lanzan un disco largo él va corriendo, corriendo, corriendo y justo cuando va a saltar hacia arriba para el disco, cuando lo lo va a atrapar y ve el cielo, las nubes, el disco ahí flotando encima poderoso. de él así, lo atrapa, lo agarra, cae con fuerza, hace la anotación. Él dice, ¿no? Para sí mismo, ¿no? Dice, "Esto es lo último." La última experiencia que voy a tener de algún deporte, ¿no? Y después esto ya se fue compartiendo y entonces las demás personas, oye, pues, ¿qué te parece? Vamos a ponerle Ultimate, ¿no? Y así fue como surgió la palabra Ultimate, porque pues fue la, el sentimiento en ese momento, ¿no? De Lo persona. más, como dicen los argentinos, ¿no? Lo más. Exactamente. ¿Qué tal, eh? Perfecto. ¿Y eh, Nari, quieres comentar algo? Pues sí, o sea que la verdad sí, o sea, yo sí les recomiendo que hagan Ultimate porque. Yo sí tenía esa experiencia, ¿no? De cuando atrapas el disco en zona de gol después de correr, sí se siente como, como esa persona lo describe, ¿no? Como de eh, Ultimate Sport. Digo, quizás sí. le estamos poniendo a lo mejor mucha crema a los tacos o no, pero sí los invito. <laughs> y las invito a que, a que lo intenten y, y que vean que es un deporte adictivo, ¿eh? La verdad es que no soy la primera ni la última que lo ha dicho. O sea, muchas eh, personas que he conocido en, en el equipo de Pumas, me han dicho como, es que es adictivo y pues la verdad es que sí. Oye, Nari, ya que estamos contigo, cuéntanos cómo tú conociste esta disciplina y qué te enamoró, cómo dijiste, aquí me quedo. Pues yo había hecho básquetbol muchos años y estaba una vez con unos amigos jugando básquet y compartíamos el espacio con un equipo, con el equipo de ciencias. Eh, que quería también usar la cancha, una cancha chiquita de básquet que no es para Ultimate, pero ellos estaban empezando, nunca habían lanzado el disco, entonces como que les, para, les queda bien para al menos lanzar uh -huh. los discos. Y entonces estábamos ahí como que en la pelea de quién usa la cancha y que nos dicen, <laughs> no, este, ¿por qué no, ¿por qué no lo intentan? O sea, ¿por qué no entrenan con nosotros? Y fue como, bueno, pues total, no tenemos nada que perder. Aplicaron el espíritu de juego, ¿no? <laughs> sí, exacto. Muy buena movida de espíritu de juego y fue como, bueno, no tenemos nada que perder. Y, y pues eso, yo ya no jugaba básquet ya en serio, o sea, en un equipo ya nada más así cascareaba y así. Y, y así literal, ¿eh? O sea, me mandan un disco y yo lo atrapo, lo atrapo, caigo y digo, órale, me gusta, voy a regresar este, voy a regresar mañana, ¿no? Y así regresé todos los días. Hasta que ya pues, me encantó y me quedé. Qué maravilla, qué, qué, qué maravilla. Justo es, es lo que decíamos, ¿no? Eh, al igual uno no conoce un deporte, no sabe que existe y cuando lo prueba, wow, no hay pasa la magia. Leo, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo conociste este deporte? Pues fíjate que yo siempre había practicado deporte. Pasé por básquetbol, por natación, por soccer, por fútbol americano y wow. por algunas razones médicas lo tuve que dejar un rato. Luego ya recibo el alta médica de que sí, puedes regresar a hacer un deporte poco a poco y quería algo nuevo, algo innovador. Y me acuerdo perfectamente bien el momento. Yo estaba en la prepa, acababa, mi profesor nos había dicho que no íbamos a tener clase esa, ese, esa noche porque yo iba en la tarde y era pues muy, muy oscuro. Y dije, pues no tengo nada más que hacer y quiero meterme a un deporte. Así que me puse a investigar de la oferta de deportes que tiene Deportunam para nosotros los estudiantes. Fui uno por uno, vi Ultimate, y la verdad es que de primera instancia lo relacioné con las artes marciales puesto de la UFC. Y dije, ah, pues está raro. Y le, le doy clic <laughs> al nombre yeah. de Ultimate en la, pues, en la, parte de, de, en la página de Deportunam. Y... Pues yo me esperaba ver aquí a luchadores o algo así, y veo a alguien con un disco y digo, ah, caray, ¿cómo, cómo está esto? Se agarra el pues disco, Peleas con disco. Y, y pues, ok, ¿cómo está esto? Me empiezo a informar cómo se practica el espíritu de juego. Y algo que me llamó muchísimo es justo el hecho de que es un deporte autorreferenciado. Igual yo jamás había conocido algún deporte que, que no tuviera un árbitro y dije, eh, ok, ¿cómo, ¿cómo es esto? reí ya, eso pasó en la prepa. Llegando esa misma noche a mi casa, eh, pongo un video en YouTube, me intrigó tanto que vi un partido, creo que era de Colombia contra Estados Unidos, y dije, ok, esto es en serio, de que nada más hay como dos personitas, que son los Game Advisors, que dicen, ¿qué puede pasar según las reglas? pero no es obligatorio que tú lo cumplas, tú, tu espíritu de juego es el que te mueve. Y dije, ok, esto de verdad me interesa. Y eso lo chequé, ya me informé un poco, recuerdo que mandé mensaje a la página, pero todavía estoy en algunos procesos personales en los cuales no era muy óptimo en incorporarme al equipo. Ya después vuelvo a mandar mensaje a las redes sociales en las cuales se puede contactar al, al equipo. Y me incorporé, me, me recibieron con los brazos abiertos, siempre dispuestos a enseñar con espíritu de juego, porque aparte es un deporte que se ve muy sencillo. Mm. Parece que ay, lanzar un disco ¿no? es algo que se hace con el perro, pero no, la técnica, la táctica es otro mundo completamente separado de los demás deportes que conocemos. Incluso a mí algo que me costó, incluso a la fecha todavía me cuesta un poco de, como te dije, yo jugaba fútbol americano. Incluso lanzar, cuando lanzas algo en la vida cotidiana es como, ah, con el brazo. Pero aquí es el, el secreto para lanzar algo está en la muñeca, puro muñequero. Y si quieres algo nuevo, algo innovador, algo que te rete y que sea competitivo, porque algunos se pueden confundir con que es un deporte de, ay, pues son muy amistosos, ¿no? Dejando de lado un poco lo amistoso, o sea, siempre con respeto, es algo muy, muy competitivo. Entonces, si tienes estas características de estar buscando un deporte, un sentido de pertenencia a un grupo, a un grupo de tu edad que están pasando por la misma situación de ser estudiantes, tener mil de tareas, eh, no sé, comer lo que te encuentras, el estrés, Pumas Ultima y Tunam es el lugar que necesitas. Se los firmo. Fascinante, le oye. Y hablando de esto que nos dices de los torneos de internacionales, me gustaría preguntarles, cómo, ¿cómo es a nivel internacional? O sea, hay campeonatos, uno puede aspirar a representar a México a nivel mundial. ¿Cómo está esta cuestión? Bueno, a la, a la universidad y a México, ¿no? Sí, eh, bueno, de hecho, la Federación Mundial de Disco Volador es quien se encarga de hacer las competencias mundiales las va alternando cada dos años es decir si ahorita 2021 fuera un torneo eh, sería un torneo de naciones por ejemplo entonces va a la selección de cada país a representar a, a su país ¿no? y eh, dos años después hacen campeonatos, campeonatos mundiales de clubes y ahí pues ya cada eh, país será quien determine qué como clubes que hará sus, sus torneos internos y pues también se puede jugar como, como club, ¿no? Eh, hay Panamericanos que se juegan entre esas fechas, es decir, 2021 fue uno de naciones y el, entonces el 2023 va a ser de clubes, entonces en el 2022 hay Panamericanos, ¿no? Y pues, la, pues la, la finalidad es que cuando son estos torneos, si es, por ejemplo, clubes, pues el club que vaya a representar pues determinará si hace tryouts, abre su espacios para que vaya alguien más cuando pues son de naciones pues se hacen unos tryouts nacionales en donde pues la finalidad es que vayan eh, lo mejor de lo mejor del país no en cuanto a universitarios pues por el momento todavía no hay competencias internacionales este estamos muy ansiosos de que México ya hayan ya hecho este este año se iba a llevar a cabo el torneo en Conde, pero bueno, este, ya no se pudo llevar a cabo. Eh, pero sí, esperemos que más adelante siga, sigan abriendo estas puertas para participar. ¿Esta foto de dónde es? Esa foto es cuando fuimos a Sectionals en 2017. Eh, de hecho, está Marce, eh, bueno, por orden estoy yo. Está Saúl, un chico de intercambio, está estudiando la maestría aquí, es de Colombia, ya sí. se regresó a su país, le mandamos saludos. Luego está Daniel Matus, también él estuvo casi prácticamente desde el inicio de la primera generación, pero también pues ya egresado, también le mandamos muchos saludos. Y pues luego está Inari aquí presente con nosotros. Y nosotros fuimos, eh, el equipo Horus fue el que participó en Sectionals y ellos nos pues abrieron la invitación, nosotros nos acercamos y pues ahí eh, pues... Participamos con ellos en sectionals. Oye, viajar, que es una de las cosas que, eh, pues, practicar un deporte nos puede dejar, viajar, conocer otros lugares, otras culturas. Y Nari, ¿para ti cómo fue eso, no? Que has ido a Estados Unidos, han ido a Canadá. Eh, sí, pues, digo, eh, ir a Estados Unidos fue una experiencia increíble, ¿no? Eh, ver el nivel que, que se tiene allá, o sea hasta el, cómo es como hasta el más chimuelo más catuercas allá no o sea de verdad y, y bueno eso no la comunidad de Ultimate era una comunidad tan grande o sea eran muchísimos campos muchísimos equipos y es muy divertido no porque la cuestión del espíritu de juego hace que pues hagas dinámicas hagas juegos trates de, de, de tener un, un espíritu muy amistoso con las personas de la comunidad, entonces realmente pues se acercan, platicas, ¿no? Intercambias playeras, o sea, la verdad es es una experiencia muy, muy padre y que también, bueno, te exige mucho porque pues te implica también prepararse muchísimo, ¿no? Y bueno, y ahora yo que llegué a Canadá, pues la verdad es que el Ultimate es una maravilla, porque yo llegué y no conocía a nadie, no conocía la ciudad, no nada, me metí a una página así, busqué Ultimate en Vancouver, ¿no? Y apareció así como pues jugamos tales días a tal hora y fui me presenté y pues, a, o sea, sin conocerlos de nada ni de nadie, ya estaba yo jugando, ya estaba corriendo, me invitaron a un equipo, me, entonces empecé a, a, a jugar los fines de semana ya en un equipo, fueron como mis primeros amigos en Vancouver y pues la verdad es que por eso vale la pena, ¿no? Por a, hacer un deporte como este, ¿no? Porque te abre oportunidades en el resto del mundo, ¿no? Y, hace, y de poder hacer comunidad con personas en cualquier parte del mundo. Claro, y luego a veces podemos pensar que es un lugar común, ¿no? Pero es, eh, es cierto, ¿no? Que cuando practicas un deporte, eh, conoces a otra familia, ¿no? Es algo que, que hemos escuchado mucho en estos programas. Y, bueno, estamos llegando a la recta superfinal de este programa. Se nos fue rapidísimo el tiempo. Entonces, les pediría de manera breve que nos digan eh, para la comunidad universitaria, para los estudiantes que al igual y no conocían este, este deporte, ¿Por qué deberían practicarlo? ¿Qué les ha dejado a ustedes en su vida? ¿Cómo, ¿Cómo los ha cambiado? Les leo los comentarios rápidamente. Iván Moreno nos manda saludos. David Vázquez, San Juanita Nájera, eh, nuestro director Alejandro Fernández Varela. Muchas gracias por estarnos viendo. Y bueno, brevemente, cuéntenos, eh, Marce, ¿qué te ha dejado el Ultimate? ¿Cómo te ha cambiado la vida? Um, pues a mí me enseñó que siempre tienes una oportunidad para crecer, una oportunidad para sentirte fuerte, sentirte poderoso, que tienes un lugar al que pertenecer. Para mí eso ha sido el ultimate en cuanto a, a como jugadora, ¿no? A mí me da poder, me gusta jugar, me siento viva. Esa es una canción, ¿no? Este... <laughs> pero como, como entrenadora me ha, me ha dado la oportunidad de, pues de conocer a, a personas maravillosas en la universidad, verlos así de chiquitos y luego que pues que parten a su pues ya a su vida laboral, pues es triste porque pues te, te, te quedas con algo de, de ellos, ¿no? Pero a la vez es, es muy bonito porque quieran o no o quieras o no incides, influyes en esas en esas vidas, ¿no? de alguna manera y llevar los valores que tiene el Ultimate a sus vidas. Y ellos, a su vez, a su vida y así sucesivamente, a mí me parece algo maravilloso que creo que no me da otro deporte. Y perdónenme los otros deportes, amo todos los deportes, pero no te lo da otro deporte. Por Dani, este rollo de que no hay un árbitro y que tú eres responsable de tus acciones dentro del campo. Genial. Dani, ¿a ti qué te ha cambiado la vida? Eh, pues la verdad es que me ha dado todo desde ahora que fue pues de que salí de la carrera pues realmente muchos amigos eh, familia pareja eh, un lugar o sea en general eso un lugar me ha dado y ahorita que están viendo estas fotos pues justo eso o sea, ustedes realmente si quisieran practicarlo van a encontrar un lugar si aún no lo han encontrado donde pertenecer, aquí van a pertenecer, van a ver que hay familia, van a ver que hay actividades para cada uno de ustedes, aunque al mejor no quieran la alta competencia, también esta parte recreativa, lo que decíamos del espacio en las islas, jueves y viernes también para que practiquen y aprendan nuevo deporte y eso, o sea, eh, me ha dejado muchísimas cosas en la vida. Aquí se ve que el barrio respalda al Ultimate en esta foto. Eh, Leo, en tu caso, ¿cómo te ha cambiado la vida el Ultimate? Yo me quedo con dos cosas principalmente. La segunda, familia, como bien mencionabas, que te proporciona en general el deporte, pero el estar en contacto con gente en tu mismo contexto social, casi que así, te ayuda muchísimo. E incluso lo podemos ver no solo en el deporte, sino en las aulas. Por ejemplo, yo no soy el más, el más experimentado ni en Ultimate ni en QFB. Entonces, saludos a Jorge si nos anda viendo por ahí. Luego me ayuda con mis materias, que también está en mi carrera y es, es de semestres más avanzados. O con chicos de ciencias que pues también se relacionan mucho con la química, como, como Marc, estudia física. Como, oye, pues tengo un problema con las matemáticas, échame una mano con esto. Y dice, ah, sí, claro, te ayudo, nos apoyamos, pero estamos, somos un equipo. Y la segunda, la segunda, el área que quisiera rescatar es el saber que puedo dar mucho más de lo que todavía, de lo que conozco y que incluso todavía no he llegado a ese potencial. El tener un equipo, el tener un staff de coacheo te motiva. Eh, es esa parte un poco de la presión, de, de la práctica, de cada día tener ganas de mejorar como deportista. Y en específico, el espíritu de juego que te ayuda a mejorar como persona en cualquier ámbito, eh, te ayuda a ser mejor estudiante, te ayuda a ser mejor hijo, mejor novio, mejor ciudadano en general. Claro. Es algo inigualable. Inari, ¿qué nos puedes decir en tu caso? Pues digo, Ay. creo que va a sonar repetitivo porque es casi lo mismo, digamos, eh, a nivel de, del deporte, o sea, me ha dado muchísima confianza y. Y seguridad en, en mí misma, eso me, me ha revelado el potencial que tengo, ¿no? O sea, como dice Marce, o sea, como un, un empoderamiento y un darme cuenta de lo que soy capaz, o sea, realmente he descubierto de qué soy capaz, y eso, bueno, se refleja en animarme a hacer un posgrado en el extranjero, ¿no? Y en un montón de cosas que me ha animado a hacer, que no sé si lo hubiera, me hubiera animado antes de haber tenido la experiencia con Pumas. Y la segunda parte, pues lo que han dicho todos, o sea, la familia, ¿no? O sea, yo de verdad cuando estaba en México, y todavía lo sigo considerando mi familia, pero aún más cuando estaba entrenando eh, todas las semanas, ¿no? Y los fines de semana, eh, era eso, o sea, yo sentía que estaba con mi familia, ¿no? Y me ha dado momentos indescriptiblemente bellos, ¿no? Y, una, y conexiones, o sea, vives momentos con ciertas personas que no puedes ponerle nombre y esas personas pues se vuelven alguien muy, muy cercano, ¿no? Entonces, sí, eh, lo recomiendo muchísimo. Qué maravilla. Pues ya lo escucharon, comunidad universitaria. Ustedes están, si no lo han, no hacen integrado, están perdiendo de todo esto que nos acaban de platicar de viva voz, los universitarios. Cuéntenos en 10 segundos dónde los podemos encontrar. Eh, nos puedes encontrar en la página de Facebook de la Asociación de Ultimate de la UNAM, en Instagram como Pumas Ultimate UNAM. O nos puedes escri escribir a Pumas Ultimate, deporte punto UNAM. .mx. Y te vamos a contestar rapidísimo. Entrenamos martes y jueves de 4 a 6 en el campo 6 de Americano. 4 a 7. De 4 a 7, perdónenme mm -hmm. la vida. Te esperamos, no te vas a arrepentir, este deporte es para ti. Ya lo oyeron, comunidad universitaria. Pues les agradezco muchísimo a todos ustedes, Leonardo, Inari, Dani y Marce. Muchas gracias por sus palabras, por compartirnos esta experiencia. Y bueno. Eh, si tienen más dudas pues ya pueden consultarlos en sus páginas para que sobre todo se integren, practiquen Ultimate que les va a cambiar la vida o cualquier deporte, el que ustedes quieran, el que les guste Ultimate, pero ultimate. <risa> <risa> Muchas gracias gracias Leo, Nari, Dani y Marce y bueno no me queda más que decirles que se pongan Pumas, se pongan el cubrebocas, se pongan la vacuna y nos vemos el siguiente martes en otro programa de Juegos y Deportes del Mundo, muchas gracias chicos, buenas noches